Muy buenas, ¿qué tal estáis chicos, chicos? Bienvenidas a un vídeo más al canal, espero que todos y todas estén muy bien. En el vídeo de hoy voy a haceros un maquillaje de ojos. La piel va a ser muy rápido de hacer. Maquillaje de ojos un poquito diferente, porque voy a hacer como un delineado gráfico, pero en plan casero. En plan casero me refiero a que yo quiero hacerme eso que veo en las revistas, pero yo no sé qué me va a salir. Pues vamos a intentar hacer algo así similar, ¿no? A ver cómo se queda eso en un párpado maduro, ¿no? Algo así. Como veréis, llevo mis parches puestos. Mis parches, ¿por qué mis parches? Porque sí, porque ya van a salir los parches reutilizables de Doble S Beauty by Marina Rosado. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hago en colaboración con la marca? Estos parches reutilizables para potenciar nuestro contorno de ojos, para cuidar y tratar nuestras ojeras, para desinflamarlas, para tratar las líneas de expresión, para hacer que poco a poco la oscuridad y el efecto cansado que tenemos y que se os acumula por ahí, pues vaya desapareciendo. Podemos usarla todos los días, podemos meterla en el frigorífico sin que se congele, no en una zona pegada al fondo del frigorífico que se nos puede congelar y eso está congelado y eso no va bien, pero sí que estén fresquitas para ahora que llega el verano, que a lo mejor retenemos un poquito más líquidos, pues oye, fresquito, va bien. Bueno, yo me las voy a quitar porque ya llevo un rato con ellas, llevo, bueno, pues probándola de mil maneras y he estado pues a ver, ¿no? ¿Qué tal de cómodas son? Si yo me las pongo por la mañana y me pongo pues desayuno, súper cómodo, esto no se cae, o sea, esto es una maravilla, me pongo a moverme y esto no se escurre por ninguna parte, se ha quedado solapado con el contorno de ojos y la piel y me encanta, así que yo ya la retiro, la voy a dejar aquí pendiente en su plastiquito, ¿vale? Para meterla en su cajita y la voy a dejar pendiente de lavar con agua tibia, así. Siempre el plástico con el plástico y una que quede por aquí y la otra que quede por acá, ¿vale? Para que no se peguen. Y las voy a lavar y luego las conservo, o sea, las puedo meter en el frigorífico para el día de mañana, ¿vale? O para otro momento. Así que veis, yo ya tengo aquí esto súper hidratado de haberme aplicado mi contorno de ojos y encima las ventositas. ¿Cómo se ha quedado la ojera? Pues se ha quedado como así, no sé, es una sensación de se me ha desinflamado bastante la bolsa. Y bueno, pues vamos a realizar este maquillaje que va a ser un poquito original, no os vayáis a asustar. Llevo ya la rutina hecha, ¿de acuerdo? Ahí. De rehidratación con la bruma de Arganur, que es una de mis favoritas. Maravillosa. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues vamos a maquillar la piel. Lo primero que voy a hacer va a ser aplicar este producto que es de Chanel a modo de prebase, pues una base luminosa, ¿vale? Lo voy a agitar un poquito porque esto tiene partículitas que son doraditas. Ahí. Y nada, voy a aplicar con una brochita, ¿veis? Este es el fluido. ¡Ay! Que se me escurre. Se me escurre y se cae. Así que este fluido voy a ir poniéndolo en el centro del rostro. A mí sobre todo me interesa en el centro de la cara, ¿vale? Porque este tipo de primers que son así como doraditos, que tiene destellos dorados, a mí por toda la cara pues no me interesa tampoco ponerlo, pero sí por el centro. Una vez que ya tengo el primer puesto, me voy a poner la base de maquillaje, que es la de Lancôme, Tink Idole, con la misma brochita. El tono que uso de esta base de maquillaje es 03. Y voy a ir dando con la puntita de la brocha pequeñas cantidades. Así, para ir alisando la piel,
Aquí los bordes, alisando bordes. Ahora es momento del corrector. Voy a poner muy poquita cantidad de este. El tono es el Eva Speech de WS Beauty. Y ya os lo he enseñado muchas veces. Es un corrector. Es un concealer realmente, ¿vale? No es un corrector. Es muy ligero y deshidratante. Lo único que tiene un pigmento y un color que favorece la neutralización de oscuridades en la parte interna de la ojera. Aparte de que da muchísima luz y ayuda a miradas despiertas, es decir, no ayuda a miradas despiertas, ayuda a despertar la mirada, que es diferente. Aquí también voy a dar un toquecito, así. Y aquí otro para levantar. Ahí derretimos con el calor de la yemita del dedo, derrito el producto para que se integre mejor. Vale, el WS Beauty. ¿Cómo estoy, Marina? El Soleil Tan, ¿vale? Soleil Tan de Chanel, y con Soleil Tan de Chanel y una mofeta. Así. Voy a ir a circulitos. Las mofetas no me arrastran producto porque no se ejerce presión sobre la piel. Cada vez soy más aficionada a usar brochas de mango corto. A mí todo esto me sobra. Toco un poquito la mejillita para hacer un efecto más bronceadito. Pues si tenéis algún evento, pues ir cogiendo un poquito de trucos de cómo aplicar un bronceador así en cremita, que te da más luz y te deja así. O un bronceador en polvo un poquito irisado o satinado, como por ejemplo el Laguna de Nas, es muy bonito. El que os enseñé, que os hice una comparativa de Kiko con otro de Sand, que es el Paradise Found, os dejo por aquí el vídeo para que veáis ese enlace, que es la verdad, es un vídeo que yo considero que está muy bien. Pues ese tipo de bronceadores o bien los de cremita van muy bien. Voy a trabajar ya el ojo, que no me quiero perder mucho. Voy a poner una prebase de sombras porque últimamente veo que las sombras se me marcan mucho en el pliegue. Eso quiere decir que cada vez tengo más pliegues, con lo que hay que aplicar prebase de sombras si quiero que me aguante maquillaje perfecto. Y como voy a usar sombras mates, sí que voy a sellar esta prebase para que la sombra mate que voy a usar de alta pigmentación no se me atranque. Así que ahora sí que voy a sellarla con una sombra en un color piel, un vainilla, un color hueso o simplemente con un polvo translúcido. Yo voy a utilizar un pincel muy grande, que este es de Inglot, es el 4SS, y como veis es bastante amplio, así que voy a ir siempre empezando por la parte de arriba y terminando por el párpado, ahí, por el párpado móvil. Ya lo tengo sellado. ¿Qué tipo de delineado quiero hacer? Que antes os he dicho que es un poquito como así de tipo de editorial, un poquito gráfico, de ese rollo, ¿no? Se puede decir que es de ese rollo. Entonces yo voy a usar un color amarillo, un color mostaza. En este caso voy a usar esta paleta de José López. Y es tal que así. Esta paleta es preciosa para las amantes de colores vivos. Este ciruela es divino. Yo voy a coger ese amarillo. Voy a coger un marrón chocolate. El marrón chocolate que me gusta es este de Kiko, que es de su línea Green Me, el tono 05, que me lo descubrió mi compañera Vega Makeup. Ella es Beatriz, que está por Alameda 2-1, Barajas, trabaja por Madrid. Y bueno, pues vamos allá. Lo primero que voy a hacer va a ser aplicar la sombra amarilla. Con un pincelito, a mí me gusta usar pinceles para aplicar sombra, ¿vale? Pero en este caso voy a ir con cautela. Se podría decir que puedo ir con cautela o me puedo tirar al río y a ver qué es lo que me sale.
Porque tengo la idea un poquito en la cabeza, pero no sé cómo decir. Me encanta este pincel de José López, que es de la línea Luxe, es el 03. Y me gusta mucho porque agarra muy bien las sombras en polvo. Así que voy a impregnar un lateral de la brocha con la sombra. Esto es brutal. Voy a descargar. Es como un tono azafrán. ¿Vale? Yema de huevo, pero es un yema de huevo muy bajo. ¿Veis? Es más azafrán. Bueno, realmente se llama Albero en la paleta. Albero. Yo le pongo mis nombres y voy a ir dando toda la intensidad en el párpado móvil. Si yo voy trabajando la sombra tal que así y tal que así, aquí lo que hago ya es que le doy la vuelta y voy a ir difuminando el borde y tiro hacia afuera y tiro hacia arriba sin coger más producto y tiro hacia afuera. Vale, ahí lo tenemos. Con un pincelito de difuminar limpio voy a ir degradando un poco y borrando un poco el corte para que no me quede nada de parches, pero se desliza todo muy bien. Porque como ya he sellado la prebase de sombras, pues no se me queda ninguna sombra atrancada. Ah, si yo voy a usar una sombra satinada o una sombra con brillito o una sombra con partícula, no es conveniente sellar la prebase de sombras para que esa sombra pueda agarrarse bien a la piel. O sea, se agarra a la frescura que aporta la prebase. Esta prebase que yo uso es la de la HD de Studio Photogenic de NYX. La verdad es que se seca pronto, pero las hay que no se secan pronto. A mí la de Milani me gusta mucho. Yo tengo un pincel de precisión que me gusta mucho, que es de Mike Ditko, el 3.4, que es el My Expert Line and Define, y tiene esta pinta. Ya voy a cerrar la paleta de José López. ¿Veis? Y voy a coger la sombrita marrón de Kiko. Cojo por ambos lados, descargo. Y ahora sí que necesito un espejito. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir marcando. Aquí tengo un pelo. Voy marcando una línea así y voy a ir haciendo un delineado con la sombra chocolate. ¿Vale? Y la parte interna del lagrimal, si estiro con la nariz hacia abajo, ajá, voy a ir marcando el ojo tal que así. Y ahora, como esto es sombra, pues si me sale mal, me cojo un bastoncillo y me lo quito. Voy a ir marcando sobre el pliegue, no la cuenca, sobre el pliegue. Es decir, voy a ir engañando. Ahí. Pues los pinceles que tengan precisión van muy bien. ¿Veis la forma que está tomando? Y ahora, si yo ya estiro el párpado hacia arriba, ¿vale? Ya lo estiro infinito y voy dibujando. La primera vez me saldrá hecho un churrillo. Pero ya la segunda vez seguramente que me salga mejor. Y aquí voy a ir uniéndolo para darle amplitud al rasgado, ¿vale? No todos los tipos de párpado me permiten hacer eso, ¿de acuerdo? Es decir, me encanta que tengamos un pliegue, porque esto con los pliegues se va a ver así, pero no se va a ver mal si no me sale perfecto, porque el pliegue me lo esconde. Pero si el párpado tiene demasiado pliegue, yo incluso esto lo haría más chiquito, ¿vale? Es decir, lo metería más. Si esta línea siempre tiene que ir dentro del pliegue. Así que lo que voy a hacer ya es difuminar un poquito para adentro, ¿vale? Y ya está, no voy a hacerlo más grande porque, bueno, pues si os apetece hacerlo, pues que no os resulte complicado, ¿vale? Pero así. ¿Cómo lo veis?
Y ahora, con un pincelito, el de punta de boli de José López, que a mí me encanta, con este chiquitito voy a ir difuminando un poco. Ahí la línea, no mucha porque me gusta definida, ¿vale? Esto es, bueno, la máscara de Maybelline, que ya me queda muy poco, ya la voy a dar por terminada. Y la máscara de pestañas que me voy a poner es la de WS Beauty, que es una de mis favoritas. Voy a sellar un poquito la base con un poquito de polvos translúcidos, los Veil. Vale, muy poco, o sea, lo que queda aquí lo cojo con la brochita y directamente voy a ir sellando la parte central del rostro. ¿Vale? Donde yo creo que me pueden salir algo de brillo o que yo me puedo tocar o ahora que voy a poner un colorete en crema, quiero sellarlo para que tenga mayor fijación. Vale, antes de sellar tenía que haber puesto mi corrector. Pues así que voy a poner muy poquita cantidad. Es el corrector hidratante de Sephora que siempre uso. Mi corrector de hace ya. Pues va a hacer. ¿Cuánto tiempo va a hacer que yo uso este corrector? Pues casi un año. Así. Y con la yemita del dedo caliento el producto y ya lo dejo integrado. Es el turno de aplicar los coloretes. Voy a usar los dos de Saigo en colaboración con Eva Rosalén, Bali y Daiquiri. Son coloretes muy hidratantes, con una buenísima pigmentación que aporta muchísima luminosidad a la mejilla. Y voy a coger Bali con una brochita de este pelo sintético. Y voy a ir poniéndolo suavemente sobre la mejilla y un poquito la sien. Y dejo un tono tostadito muy bonito. Vuelvo a coger producto y vuelvo a tocar mejilla, la sien. Al ser un tono tostado me permite también dar por aquí, aunque sea un colorete. La verdad es que queda súper, súper, súper bonito. Es un colorete súper chulo para pieles, por ejemplo, que tienen tendencia a encenderse la mejilla de forma natural. Y a continuación voy a poner Daiquiri centrado en la manzanita con la puntita de la brocha. Y tiro un poquito ya haciendo un efecto lifting. Es en esta zona y tiro hacia arriba. Juegan muy bien estos dos coloretes, o sea, casan muy bien para usar en conjunto o para usar por separado. Iluminador no me voy a poner porque creo que no lo necesito. La mejilla se ve súper luminosa, muy bonita, entre el bronceador en crema de Chanel que aporta su propia luz. Y luego también los coloretes, pues la verdad no creo que lo necesite. Y ahora voy a aplicar voy a buscar porque yo mis deditos son muy gruesos y quiero un poquito de precisión para esto. Voy a coger un pincel de pelo sintético y la paleta de Ratolina, la Living. La he estado usando y he grabado, pero no me ha gustado cómo ha quedado el vídeo y lo voy a repetir. Voy a coger Glossy, ¿vale? Que la estoy viendo, que la están usando muchísima, muchísima gente y yo que todavía no he usado Glossy. Así que voy a cogerla con el pincelito de pelo sintético y la voy a poner a toques en la parte interna del párpado. Centrada aquí. A toques. Concentrada ahí. Estas sombras, a ver, te limitan en el, limitan. Limitan porque con pincel no le sacas el partido que tiene, ¿vale? Esto es para ponértelo con la yemita del dedo, pero bien difuminadita, integrada con este tipo de pincel, sí que puedes usarla. Voy a mojar con un poquito de bruma el pincelito, algo más chiquito, y voy a coger un poquito de glossy. Voy a probar a ver cómo va quedando. Ah, y voy a intensificar
se queda ahí intensificado. ¿Veis la diferencia? Cogiéndolo con el pincel húmedo y lo dejo intensificado, más centrado en el lagrimal, ¿vale? Es decir, no barro toda esta zona, sino que me quedo centrada ahí, para que sea el punto más intenso aquí y ya luego se vaya perdiendo a medida que vayas recorriendo párpado, ¿ok? Bueno, ¿qué quiero hacer yo ahora? Perfeccionar un poquito la línea. Nadie dijo que esto fuera fácil. No me vayáis a decir, madre mía, qué difícil es esto. Nadie dijo que esto fuera fácil. Este es de Sigma. Me gusta mucho para dar, para hacer eyeliner, porque es muy chiquitito. Entonces voy a ir marcando un poquito más. Así. Y aquí. Sobre todo la esquinita. Con un pincel sesgadito. Y queda, da un toque, no da un toque sesentero, perfectamente, tierno. Ya lo que me queda son los labios, chicas. Y en los labios voy a usar los nuevos labiales de, bueno, yo no sé si son nuevos, pero yo tengo dos tonos. Uno es un rojo coral precioso que hace, en combinación con Daiquiri, es una barbaridad de bonito. Yo os lo enseñaré. Y este es el tono 704, es un tono malva muy mono. Es mate, no reseca, es muy cubriente. Y quedaría así. Muy cubriente, es un color precioso. Y ya estaría nuestro look. Y ya una distancia prudencial donde se tiene que ver todo el maquillaje global por entero, ya me decís. ¿Qué os parece este look? Si os atrevéis a hacerlo, si bueno, dentro de las posibilidades de vuestro ojo, que el pliegue os permita hacer una línea según termina tu pestaña, continúa un poquito en recto, siempre en recto, y luego únelo, une con los pliegues, engaña el pliegue, como he hecho yo, y te quede que cuando tú estás mirando de frente, realmente ese arco no se ve. Pero cuando tú levantas la ceja, pues ahí tienes la gracia. Pues nada más, chicas, chicos, hasta aquí el tutorial de hoy, que yo espero que, bueno, pues al menos que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Tengo una ronda de cosmética interesante para que conozcáis. Nos vemos. Muchos besos. Chao.